Hola amigos de Nippon Car Audio, ¿cómo les va? Les saluda su amigo Henry Velasco y les doy la bienvenida a nuestra sección Mejora tu sonido con Henry. Quiero compartir con ustedes el comienzo de un sistema amplificado. Hoy iniciamos la primera etapa en esta camioneta Sotier T600 modelo 2017. ¿Qué es lo que hemos empezado a hacer? Hemos hecho tratamiento acústico, insonorización. Hemos aplicado material insonorizante en la marca Ballistic, que es un material bicapa donde tenemos el butilo y tenemos el aluminio. En el lienzo externo y en el lienzo interno hemos aplicado este material insonorizante para agregar masa, es decir, para evitar las resonancias o vibraciones que puedan originar las ciertas frecuencias de un parlante. También hemos reemplazado los parlantes originales, pero antes de mostrarles los componentes, quiero mostrarles con qué parlante viene esta camioneta Sotier T600. Miren ustedes, amigos, juzguen por ustedes mismos. Estos son uno de los cuatro parlantes que hemos retirado de esta camioneta. Vean ustedes el material del cono, es cartulina, una suspensión bastante sencilla y más aún el motor de este parlante. Según las especificaciones que nos indica este parlante, es de 20 watts a 4 ohmios. El diámetro de la bobina es bastante pequeña. Pues sí, hemos reemplazado este parlante y también el tweeter que viene en esta parte. Internamente lo hemos reemplazado por un juego de componentes, un set de componentes frontal pasivo JL Audio C1650. Aquí tenemos los mic bus y aquí tenemos los tweeters y también trae los crossovers o los filtros high pass. Quiero mostrarles aquí cómo hemos reemplazado el parlante. Ustedes se dan cuenta, quiero que vean ustedes, este parlante a la vez viene a ser el soporte, tiene un diámetro de casi 6 pulgadas. Aquí hemos reemplazado por una base de montaje especial, manteniendo los mismos puntos de anclaje. Vean ustedes, y aquí hemos fijado el mic bus C1650. Aquí tenemos el filtro y aquí tenemos el tweeter. Vean ustedes el detalle, todo este es el nuevo cableado, cómo está debidamente forrado, protegido, mimetizado, no se distingue de la cablería original. Y está muy bien realizado. Esto es en la parte frontal donde hemos instalado este juego de componentes. Y en la puerta posterior también hemos instalado otro juego de componentes. ¿Y por qué? Les voy a explicar ahora. Pero quiero que vean la misma base de montaje personalizado, debidamente colocado con el fontaine para fijar la base, sellar la base. Y también hemos aplicado fontaine al parlante o al mic bus. También tratamiento acústico. Es muy diferente cuando nosotros hacemos esta prueba. Y miren aquí, escuchen. Aquí suena como metal vacío. Y aquí no. Es más seco. Hemos instalado un juego de componentes en la parte posterior. ¿Por qué? Porque esta camioneta, miren lo que trae. En esta base, en estos laterales, trae para colocar unos tweeters. Aquí no traía nada en realidad, estaba vacío, pero tenía el espacio para colocar otro juego de componentes. Los tweeters están en esta parte y los mic bus están en la puerta. ¿Qué queremos lograr? Un efecto envolvente. Por ahora está trabajando sin amplificador, está trabajando directamente con la radio de fábrica. El tratamiento acústico va a ayudar a darle las condiciones necesarias para mejorar el desempeño de los mic bus y evitar las resonancias, evitar que el ruido exterior ingrese a la cabina, ¿okay? Y los nuevos componentes nos va a dar una mejor calidad y un mayor nivel de potencia. Ahora sí, quiero que ustedes vean parte de este proceso de mejora de sonido y luego la prueba de sonido.
Mejora